Marlene Favela revela los detalles de su ruptura con su expareja. Aquí en el Muro de la Fama te decimos todo lo que dijo. Bienvenidos. Y ya Marlene decidió romper el silencio. Ahora sí va a hablar tanto de su ruptura como tal vez algunos detalles de este divorcio que está viviendo al lado de su expareja George Seeley. Y aseguró que en cuanto tenga los papeles de divorcio en su mano, en cuanto sea oficial, ella lo va a anunciar a todos nosotros. Cuando tenga un papel firmado, se los voy a mostrar con mucho gusto, porque yo quiero ser transparente, yo no tengo nada que ocultar, no, ni tengo por qué, ay, no me pregunten de eso, porque pues es mi vida, me van a preguntar, no pasa nada, pero sí con respeto por mi hija. Ella dijo que no va a ocultar nada de esta ruptura ni de este divorcio, puesto que, bueno, al final ella entiende que es famosa y que es parte de su trabajo, que todos, pues todos nosotros querramos saber qué onda con su relación, y que muy amablemente ella va a ir dando los detalles permitidos, los adecuados, todo por respeto también a su hija, ¿no? Por otra parte, ha sido, pues confiesa, bastante complicado el hecho de que su papá pueda ver a su hija y esta relación entre los tres, porque pues él, George Seeley, regresó a Australia, su país natal, y entonces las cosas no han sido tan fáciles desde ese entonces. Todo está perfecto, todo está perfecto. Ahora tienen que entender que las personas no vivimos en los mismos países, entonces no es igual, pero todo, gracias a Dios, está muy bien. Aseguró que a pesar del divorcio, ella no hablará mal de su expareja, tanto porque no está en sus valores, y es que dice que hablar mal de alguien habla más de ti que de lo que dices. Y número dos, por respeto también a su hija, a su expareja, a todos. Ella no planea decir cosas malas del padre, de su hija, ni tampoco se arrepiente de haberse casado con él, ni de haber tenido una hija con él, y mucho menos el hecho, pues, de estarse separando. Ella asegura que disfrutó cada etapa que ha estado viviendo a lo largo de su vida. Entonces yo creo que lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue casarme, lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue tener a mi princesa hermosa, y lo mejor que pude haber hecho en mi vida es estar ahora como estoy, porque estoy muy feliz. Eso sí, las razones del divorcio se van a quedar en su entorno familiar. No planea dar los detalles del porqué de su separación, más que nada por Bella, su hija. Esto es lo que más está guardando. Ella asegura que Bella es lo más importante que hay actualmente en su vida, e incluso niega cualquier tipo de romance. Dice que ahorita la única cabeza, corazón y alma y pensamiento y todo está enfocado en su hija, nada que un nuevo novio, en esas cosas. Creo que su hija la llena tan plenamente que es lo único que necesita y es lo único que le basta. Ahora, por otra parte, si llega a tener una nueva novia o una nueva esposa, su expareja George, dice que no tiene problema. Mientras sea una buena mujer, porque lo que quiere es que quieran mucho a su hija. Creo que Marlene Favela lo que más espera es tener un entorno familiar bastante sano para Bella. Entonces, sea que tengan una nueva pareja ambos o sea que se queden solos, mientras estén dándole un buen ambiente en amor y cariño a su hija, todo tranquilo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.